quiero aclarar una cosa. Nosotros no pertenecemos a AAA, ni quiero pertenecer a AAA. Pero sí quiero aclarar esto, que el perro Aguayo dijo que ya estaba yo viejo. Viejo está él, por eso se está retirando. Yo puedo ser su padre. Para eso fui y lo demostré. No vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo y aquí estoy. ¿O no, compadre? Sí, compadre. En primer lugar, el perro Aguayo no está viejo. Es un anciano. No pertenecemos a AAA. Porque es una... No queremos pertenecer a AAA. Son puros bailarines y buenos panados. El perro está en el ocaso de su carrera. Puros bailarines, puros payasos. Contentos porque en este momento la gente, la mayoría, ya está dentro del gimnasio Manuel Barragán, pero aquí afuera pues hay una cola gigante todavía. Y yo quiero preguntarle a estos jóvenes que están muy inquietos, ¿ustedes a quién le van? Pues a quién es. Yo no le voy a los Vipers, yo se le voy, le voy a los Vipers. Pues ahí los tienen. Vipers, los número uno. Ahí está. Andrés Maroñas, ¿tú qué me cuentas? ¿Qué está pasando allá adentro? Muchas gracias, Jesús Zúñiga. Efectivamente, ya nos encontramos en el auditorio Entradón hasta las lámparas. Aquí ya los aficionados les urge porque empiece esta función donde vienen a apoyar a su luchador favorito. Ahora vamos con mi compañero Arturo Rivera. Gracias, mi querido Andrés Maroñas. Y sí, efectivamente, usted lo ve, aquí hay un letrero que dice La Venganza. ¿Podrán los luchadores de AAA vengarse de los kickboxers? Eso estamos a punto de verlo. Mientras tanto, disfrútelo. Esto es Televisa Deportes. Bienvenidos. Prepárese para la acción, para las mejores jugadas, para los mejores momentos del fútbol. Galavisión y Western Union se unen para traerles el más completo resumen semanal de todo lo que acontece en el fútbol mundial. Entrevistas, reportajes y los mejores goles. Western Union, fútbol mundial. Esta noche a las 8:30, 7:30 centro, después de Lucha Lunes, solo por Galavisión. Es un buen chico. Me ayuda en la casa, hace deportes. Hey, Rod. Y me prometió esforzarse más en la escuela. Es un buen chico, no se meta en líos. Y gracias a Dios, no toma drogas. Es un buen chico. Años sin verte. Estás igualita. Mira quién habla. Ven, sírvete una empanada de chorizo para conversar. Los años no pasan en balde. Ahora el chorizo me da una acidez. No, si te tomas un Pepsi Day y Chewable antes de comer. Toma, son masticables. Con Pepsi Day y Chewable es más fácil prevenir la acidez. Es la única tableta masticable que detiene la acidez antes de que empiece. Como en los viejos tiempos no me ha dado acidez. Con Pepsi Day y Chewable más vale prevenir que lamentar. Sabe mejor.
marque el 1010 123 de Americatel y ahorre a lo grande. Llame a México y Chile por solo 39 centavos el minuto. Argentina, Perú y Ecuador por 62 centavos. A Cuba por 79 centavos. A Colombia por 49 centavos. Y dentro de los Estados Unidos por solo 9 centavos y medio el minuto. Sin contrato, sin cuota mensual, desde el primer minuto, las 24 horas del día. 10, 10, 1, 2, 3. Marque el 10, 10, 1, 2, 3 antes de los números de siempre y ahorre a lo grande. Bueno, señores, señores, un placer saludarlos. Vean lo que está haciendo Moicano sobre Aracnofobia. Muy bien en la reaparición de Moicano. Este es Kukuxlán, el rudo, que golpea al otro joven que quiere ser de los Spice Boys. Y vean lo que están haciendo con Aracnofobia. Muy bien Moicano, haciendo las cosas correctamente. Si es un gran veterano, claro que lo es, lo afirmamos. Y ahora está demostrando por qué la empresa AAA lo tiene en su nómina. ¿Por qué lo mete a calentar la lona, que es una lucha difícil? Aunque aquí en San Luis Potosí la gente ya llega bastante, bastante acalorada. Además de tener buen clima y con mucho calorcito, la gente es aficionadísima a la lucha profesional. Es correcto, entendemos la señal. 2 de 3 sin límite de tiempo. Y bueno, aquí está don Arturo Rivera conmigo. ¿Qué opina usted de sus rudos? Empezaron a tambor batiente, mi querido Jesús. Y no se podía esperar menos cuando tienes vándalos en el cuadrilátero. Sabrosura. Hombre, ¿para qué le sirve Némesis? A Némesis, Moicano y Cucus Clan, ese Crazy Boy. Aracnofobia. Y Centella Inca. Bueno, pura felicidad. Pura felicidad. Ahí vamos, pues. En esta batalla vamos a ver cómo vuelan. Muy bien el Némesis. Ya los tienen flojitos y cooperando. Viene empezando bien la batalla. 3 contra 3. El clásico madruguete lo buscaron los rudos. Para ellos es hoy o nunca. Bueno, también para los técnicos. Cuidado, cuidado, porque puede venir la rendición para los técnicos. Cuidado, cuidado. Ya dice don Pepe Tropicasa, ya tranquilos, esto ha terminado. La primera caída se acaba. Esta batalla es a 2 de 3, mi querido Salvador Núñez. Ha terminado la primera y ganan los rudos. Han ganado los rudos esta primera caída. Una caída efímera, muy rápido por parte de los rudos, que saben aprovechar el clásico madruguete. Y ganan los rudos, Arturo. Exactamente, por ejemplo, Centella Inca ni la chamarrita le dejaron quitar cuando quería, ya estaba rendido. Esta es la potencia ruda en la repetición. Vea nada más, muy bien por Némesis. Qué clase de vuelo. Y el Moicano, no hombre, si no le fían, ahí está felice e contenti. Simple y sencillamente, estamos viendo lo mejor de lo mejor. Estamos en la rudeza, rudeza plena que Triple A le muestra. Pepe Casas le va a tener que levantar invariablemente la mano a los mejores, que son los rudos. Bueno, pues, ni hablar, aquí no hay que señalar nada. Un vuelo, un lance, un mortal hacia atrás. Bien, entregándose este joven, bien con todo. Así se escribe la historia de la primera caída. Momentos difíciles aquí para los técnicos, que están marcando el paso ya para que en unos segundos más dé comienzo la segunda caída. Entrada bonita aquí en San Luis Potosí, en el gimnasio Manuel Barragán. Esto no cuenta porque no ha sonado el silbato de la segunda caída, por lo menos es lo que yo tengo entendido, pero don Pepe dice aquí empieza, y si don Pepe dice aquí empieza, pues aquí empieza. Entren a Torreón bailando, aquí los técnicos tienen que hacer otra cosa. Aracnofobia es el que puede marcar el paso, está sangrando ya Centella Inca. Vaya momento difícil, el público se tiene que poner de pie. Sigue sangrando este hombre que es Centella Inca, mi querido Arturo, y Aracnofobia está sufriendo. No los han dejado dar un golpe prácticamente en todo lo que va de la batalla. Y se regodean. Son luchadores, por ejemplo, Némesis y este Centella Inca, que traen duelos muy clavados aquí en San Luis Potosí. Y vean estos movimientos elegantes. Las tomas que nos están regalando nuestros amigos y compañeros camarógrafos, que están metidos en su trabajo, están metidos en lo que ellos saben hacer. ¡Ay! Se pasa y se va con todo, don Jesús. Cuidado, cuidado, aquí viene este joven otra vez.
que vuelve a equivocar. Revolución ahí cerquita del ring y las tijeras que proyectan. Ahora los técnicos son los que están haciendo las cosas muy bien. En este caso el Crazy Ball. La homofobia pide el apoyo de la gente. Ya se quitó su chamarrita el joven Centella Inca. Pero Kukuzlan está muy cerca, muy cerca. Ahí lo tiene, patadas que acomoda correctamente. Esta es la segunda caída y la lucha tiene un excelente ritmo, como el que tiene ahora Arturo Rivera. Vámonos, compadre, cuando aquí tenemos fallando a Kukuzlan. El Inca, Centella Inca, está haciendo las suyas. Vaya, vaya pasada que le dio. Lo proyectó de una manera espectacular y sigue Centella Inca. Ya se pudo quitar la chamarra a vuelta de campana. Lo recibe hincado. Enhorabuena, Juli. ¿Qué? Enhorabuena, matador. ¿Qué? Y ser del conejo negando entrevistas. Bueno, por lo pronto tenemos como también se niegan a morir los luchadores técnicos. En esta que es la segunda caída. Empieza la reacción. Aquí está el mohicano contra la acnofobia. Luchadores que se conocen ya hace tiempo. Lo engancha y lo derriba. Patadas al abdomen, lo quiere desnucar. Se aviva la acnofobia, lo engancha y lo derriba. De un lado para otro el cuadrilátero, lo trae como chicharro en cubeta. Le pone una quebradora, no muy espectacular. Oye, pero muy dolorosa, Arturo. Muy dolorosa esta quebradora al mohicano. Lo vimos claramente. Qué bien Aracnofobia, ¿eh? Qué bien, se soltó por fin Aracnofobia y está luciendo en esta segunda caída. Qué forma de hacer la quebradora, muy al estilo de Aracnofobia. Con coraje, con determinación, con garra y el público rápidamente lo premia con los aplausos. Entradón en San Luis Potosí, nuevamente la vuelve a armar AAA. Normal, normal de AAA, este es el capitán. Centella Inca, con coraje, este puede ser el momento. Es el momento que tienen que ya pensar en la rendición. ¡Venga! El público les pide. Aracnofobia desde la tercera. Se va a acabar. Se puede acabar esta segunda caída. Esto se llama burro entamalado. Todos, todos, todos ahí los tienen. ¡Venga, rendición! ¡Rendición, rendición! ¡Y se acaba! Dice don Pepe que se acaba. Se gastó la segunda caída. Qué bien los técnicos, qué bien por el capitán Centella Inca. Supo manejar la batalla, supo manejar a sus compañeros. De acuerdo totalmente en todo lo que dices, pero no hay cuerdas. Están amarrados sobre las cuerdas y al haber cuerdas, perdón, tiene que invalidarse. Está bien, no estoy renegando el triunfo, porque ellos, mira, este público entusiasta, las familias, las guapas y muy jóvenes señoras. Te digo una cosa, tienes razón. Sí, es una duda, digo yo no voy a cambiar el resultado. Pero de repente uno se da cuenta de que hay cuerdas. Vamos a ver, ahí están recargados en las cuerdas. Y ese luchador técnico es Crazy Boy, el que está aferrado. Aferrado como burócrata al salario mínimo, mírenlo nada más. Pero cómo lo hicieron, ¿verdad? Ahí hay cuerdas, hombre, perdón. Pero esto, señor Casas, dentro de su código de ética, no debería haber contado. Usted lo contó, mis respetos, yo no soy quien para llevarle la contra al señor Casas. Es que fue muy bonito lo que hicieron los técnicos. Sí, pero, o sea, mira, ahí están las cuerdas, ¿no, compadre? Se emocionó, sí, se emocionó. Completamente de acuerdo, ahí hay cuerdas, ya. O sea, no hay más que... Pero Pepe Casas, como siempre, Arturito. Vive en el closet. Vive en el closet. Enhorabuena, Pepe Casas. ¿Qué? Enhorabuena, referí. ¿Qué? ¿Qué? El ser de Pepe Casas dando triunfos... No, y ser del conejo dando triunfos con Pepe Casas. Bueno, pues vámonos, vámonos a la tercera caída. Tercera caída. El público quiere ver más. Quiere ver espectacularidad de los técnicos. Ya la vio en la segunda. Asomaron el color los técnicos. Buena la capacidad. Buenos los movimientos. Vea usted el público. El público cómo está atento. Ahí alcanzamos a ver perfectamente al público. Sí. El público que nos dice, venga técnicos, venga técnicos. A la Rorro Niños, este es el público. Este es el público, este es el entradón en este bello inmueble de la colonia Corpus Christi. Venga, venga, venga los técnicos, están inspirados, este es el momento. No tienen que aflojar porque ya demostraron los rudos que les gusta la malditura, que son marrulleros, porque así se fueron en la primera caída con el madruguete. Pero aquí la técnica, la excelencia de esos luchadores técnicos los puede llevar a puerto seguro, don Arturo.
Bueno, sí, y es lo que andan buscando a fin de cuentas. A fin de cuentas están buscando llegar a un puerto seguro a base de lo que sea. En fin, que esta lucha ya dio para la polémica y la pasión. Reiteramos, Centella Inca y Cucuz Clan son luchadores que en San Luis Potosí mantienen una fuerte rivalidad. Vamos a ver, aquí están. Y están castigando fuerte. Caracoles y recontra cáspita, los rudos. Miren nada más el cuero cabelludo de Centella Inca. Llega Aracnofobia y Crazy Boy. Están dando una tunda ahora los rudos. Se voltean las cosas a favor de la causa de los chillones. Efectivamente, esto es dantesco. Estas escenas me recuerdan las luchas de rudos contra técnicas a ras de lona. Es lo que estamos viendo. Así recuerdan películas de los hermanos Almada que con 6 balas han acabado con la humanidad. Bueno, mira nada más desde la tercera. ¡Acá! ¡Qué bien por los técnicos! Aquí le dan al Moicano. Bien por Aracnofobia. Está viviendo un buen momento. Esta oportunidad necesitaba Aracnofobia. Con este público entregado, con este público bonito que sabe gritarle a su luchador favorito. ¡Ay, ay, ay! Bien, han bajado al capitán técnico Centella Inca, pero como dice él, no pasa nada, don Jesús. Gracias, mi querido Andrés. Bueno, pues aquí vamos a ver qué ocurre con Cucuz Clan y Crazy Boy. Soy mamanica y vuelve a conectar el golpe de chapa el técnico. En las ocasiones, y ahora vamos a ver si Cucuz Clan no lo domina la ira y entonces... Sí. Y vamos a verlo. Portal hacia atrás. A la escena Némesis. Tataratarata. ¡Ah, qué hermoso salto! ¡Qué hermoso salto! Este no vive en el closet. Vive en la realidad. Y aquí va el rey de la puñalada. Aracnofobia. Bueno, pues ya lo vieron ustedes cómo se siguió este hombre. Es que da puñaladas por la espalda. Por lo pronto, es proyectado y aquí vamos a ver, Cucuz Clan salió volando, ahora vamos a ver Centella Inca, aquí está Centella Inca, todos lo esperan, a la viva, a la bomba. Es malito, ¿eh? No, bien, no, buena plancha del capitán técnico, difiero de ti, buena plancha, viene el conteo por parte de Pepe Tropicazas. Ya va en 7, 8, 9 y el público entregado, el público sigue. Los solos de la rivalidad aquí, mi querido Andrés. Exactamente, 2 capitanes en la escena, este puede ser el momento, esto, ¡ah, quién aparece! El Consuelo Azul, El Bigotón Jasso, apareció el Bigotón Jasso. Es su Sancho. ¡Ganan los técnicos! Termina la batalla. El metodista apareció y decreta esto, don Pepe Tropicazas. Se acabó. Los técnicos. Guácala de pollo. Le pusieron cascabel al gato. Esto termina, no como las telenovelas, con un final feliz. Alfonso Teja. Lo admira, digo. Me habías asustado, dije, no se parece. El enojón sí. Bueno, el enojón sí. No, pues sabes que ganaron los técnicos. Uy. Pero no son más que luchadores de segunda. Porque viven en el closet. No, porque ganaron la segunda y la tercera. La segunda y la tercera. No, la tercera la pierden los rudos por descalificación. Entró el pelón, hombre, por favor. Sí, entonces, él no fue invitado. Y ganan, creo que ganan bien los técnicos. Ganan perfectamente los técnicos. Oye, pero esto no termina, ve al Moicano lo que está haciendo, Andrés, sobre Aracnofobia. Y otro más. Ve lo que hace Némesis y Crazy Boy también, se están agarrando. Y del otro lado, vamos a ver esto mejor. Ve esto. Mortal hacia el frente con un giro. Con giro y medio. No, con medio giro. No, giro y medio. El Cebú es el que entró.
¿Es Cebú de la raza Charolais? Sí. No, aquí está acercándose este joven Aracnofobia que quiere una revancha. Vives en el closet. No, no queremos revancha. Ni mira, queremos mira, saber. Ve esto, Jesús. Mira, esto es lindo. A ver, mira, giro y medio. Sí, por favor. Giro y medio. Sí, sí, sí. ¿Qué lance de Salvador Núñez? Un tope hacia el frente con giro, ¿no? Fue un lance hermoso que nuestro señor director de cámaras y productor en esta ocasión lo tiene de dos ángulos. Dos ángulos. Yo creo que este lance vale el boleto. Este lance es la lucha, es la esencia, lo que buscaron los técnicos, agradar. Ahí van los lances. Mira el mohicano, cayó muy bien. ¿Qué? El público pide fuera para los rudos. Fuera para los rudos. Esto es espectacular. Esto es bonito. No, ni hablar. Qué bonito peina Lupe. Oye, pero pocas veces hemos visto una primera lucha que deje hirviendo la arena a este grado. ¿Sabes qué? Esta primera lucha no puede ser, sí. Equivale a una estelar. Y lo que sigue, ¿qué paquete les dejan los demás luchadores? No, esta es la primera. Quisiera el negro Navarro. Este es el público que hoy nos acompaña en el MB, o sea, en el Manuel Barragán. Centella Inca, que vuela muy bien el chamaco. Fíjate que tiene cara de Spice Boys. ¿Sí? ¿Tú crees? Y también de otra cosa, pero no te lo puedo decir al aire. Entradón en San Luis Potosí. Muy bien, ¿eh? Entradón. El promotor debe estar feliz. Pero una felicidad. Oye, hablando de promotores, un saludo a mi brother de la Rosa, allá en la Arena Solidaridad, en la colonia Nuevo Repueblo, todos los domingos, ya lo saben, 6 de la tarde, por aquellos lares. Pues nos vamos, dice el señor Salvador Núñez, a nombre de todo el equipo, muchas gracias. No, a pausa. Vámonos a corte. Ah, caray, yo dije, qué rápido terminamos. Amigos, no le vayan a cambiar, por favor, si son ustedes tan amables, porque esto es solamente el principio. ¡Qué clase de lucha, señoras y señores! Televisa Deportes, en San Luis Potosí. ¿Qué tienen de especial los cumpleaños? ¿La fiesta? ¿Los regalos? ¿El pastel? Pudiera ser otra cosa. Quizás los cumpleaños son tan especiales porque celebran el mejor regalo que se puede recibir. La vida misma. Desdichadamente, en la vida de muchos niños no hay nada que celebrar. ¿Sabía usted que en muchos países, 2 de cada 5 niñitos ni siquiera llegan a cumplir los 5 años? En El Salvador, una niña desnutrida llora porque no tiene fuerzas para levantarse. En Bolivia, la sala del hospital está llena de niños que sufren de sarampión. Y hay tantos niños necesitados como estos. Usted puede hacer algo por ellos. Junto con la organización Save the Children, usted puede ayudar a llevarles el regalo de la salud a los niños que más lo necesitan. Solo necesita un montón de cariño y $20 mensuales para ser su patrocinador. El dinero que contribuya será una bendición. Aunque sus contribuciones no se les entregan directamente a los niños patrocinados, estas se combinan con otros donativos para apoyar a los proyectos locales que beneficien a los niños de la comunidad. No se me ocurre mejor regalo que el que se hace de todo corazón. Por favor, háganos una llamadita, ahora mismo. Le enviaremos una foto en informes periódicos sobre el progreso de un niño especial para que se dé cuenta de cómo la ayuda que usted le brinda a nuestros programas es de gran beneficio. No hay nada que se pueda comparar con la recompensa de saber que se auxilia a los necesitados. Así que, por favor, llame al número que aparece en su pantalla y ayúdenos a proporcionarle a los niños lo que más necesitan. Otro cumpleaños. Llame gratis al número que aparece en la pantalla y ayude a que la vida de los niños se llene de cumpleaños felices. Sigue conectado a la emoción de Lucha Lunes, aquí en Galavisión.
Prepárese para la acción, para las mejores jugadas, para los mejores momentos del fútbol. Galavisión y Western Union se unen para traerles el más completo resumen semanal de todo lo que acontece en el fútbol mundial. Entrevistas, reportajes y los mejores goles. Western Union, fútbol mundial. Este lunes a las 8:30, 7:30 centro, después de Lucha Lunes y solo por Galavisión. Si de reír se trata, hasta en el cielo se oyen las carcajadas. ¿Pero qué haces, Adán? Aquí esperando el otoño, la caída de las hojas. Juntos, pero no revueltos, a las 11:10 centro. A Ritmozón llega la mezcla rica de música tropical con Michael Stewart, Salserín y la India, con su éxito Me Cansé de Ser la Otra. Este jueves a las 7:06 centro, por Galavisión. Ahora nos encontramos en el atrio de la Basílica de Guadalupe, aquí en plena Ciudad de México, y tenemos una grata sorpresa. Dice el viejo adagio que es de gente bien nacida ser agradecida, y yo creo que ese es precisamente el motivo que tiene aquí doña Esther Moreno. ¿Cómo está? A doña Sujei, ¿cómo le va? Princesita Sujei, le decimos nosotros. Oiga, las veo mejor y me da mucho gusto, aunque con el problema de sus piernas derechas. Primero usted, me dijeron que recién hoy por la mañana le han intervenido. Sí, así es, me acaban de sacar un tornillo y pues vine aquí con Sujei para darle gracias a Dios porque estamos bien después de todo. Princesa Sujei. Pues efectivamente, aquí vengo yo con mi compañera para darle gracias a Dios, a la Virgen, que pues estamos bien y rogándole esperar estar muy pronto los cuadriláteros. Tuvimos en ambos casos la oportunidad de platicar recién del problema. Doble fractura en el caso de Esther Moreno, tibia y peroné, y quizá de Princesita Sujei un poquito menos grave, aunque también fractura. ¿Ustedes desean ya regresar? Pues la verdad sí. La verdad sí, esto es algo que nos llena de angustia porque pues las ganas no nos quedan, pero el cuerpo pues no responde, ¿verdad? Como queremos, pero vamos a regresar. ¿Qué les dicen al público que ahora mismo les está viendo a través de Televisa Deportes? ¿Cuándo regresa Esther Moreno? ¿Cuándo regresa su jefe? Pues mire, los doctores dicen que yo creo en 4 o 5 meses máximo ya estamos arriba del cuadrilátero. Le deseamos que así sea, ojalá antes. Ojalá y esperemos que toda la gente pues espere el reencuentro de la Morena y de Princesa Sujei. Bueno, pues les dejo entonces que vayan a su destino, amigos, aquí en Televisa Deportes. Desde luego que tenemos toda la información de lo que ocurra con los técnicos, con los rudos y con los Vipers. No se vayan. En las noches, Galavisión tiene deportes, noticias y espectáculo. No te duermas sin enterarte quién metió el gol, quién rompió el récord. Eco Deportes te lo dice todo. Luego infórmate sobre lo último en el panorama internacional, las noticias de tu país y los estrenos del espectáculo. En las noches, te esperamos aquí en Galavisión, tu alternativa favorita. Palmolive presenta a una gran estrella, Limón. Palmolive antibacterial, Limón. Saca los gérmenes de las manos y corta la grasa. Eso da tranquilidad y es suave con sus manos. Palmolive antibacterial, Limón. Bye bye, gérmenes. La nueva Chevy Silverado. Toda la vida. Más grande que nunca. Siempre segura. La nueva Chevy Silverado, confiable y duradera, con espacio para lo que realmente vale. Toda la vida, toda la vida. Silverado, toda la vida. Toda la vida. 10, 10, 3, 4, 5. ¿Sabes, Memo? Me memoricé 10, 10, 3, 4, 5. Y ahora, ¡hija! Y me río con los ahorros. 35 centavos el minuto a México DF con 10, 10, 3, 4, 5, 20 centavos a Tijuana. ¡Sua! No importa el tiempo que hables, yo hablo hasta por las orejas. Digo que es Cucho. ¡Cucho! ¡Cucho! Memorízate 10, 10, 3, 4, 5 y vuelve a llamar. ¡Cucho! Solo 10 centavos el minuto de estado a estado y a Puerto Rico. Marca y ahorra con 10, 10, 3, 4, 5. Míralo. Cuidado con la trompa, ¿eh?
En este negocio estamos en todo el país, todo el tiempo. Mandamos paquetes a casi todos lados, cuidando nuestro dinero. Use Priority Mail del Servicio Postal de los Estados Unidos con el nuevo servicio de confirmación de entrega. Su envío llega en 2 o 3 días y puede ahorrar hasta un 65%. Esta radio sigue creciendo y ahorrando. Gracias a Priority Mail, que le ofrece la seguridad del nuevo servicio confirmación de entrega. Priority Mail, la decisión más fácil para su negocio. Cada semana Galavisión te trae La Jugada, una hora con todos los goles, los equipos y más de los mejores momentos en el ámbito deportivo. Esta noche a las 9:08 centro y solo por Galavisión. ¡Lucharon! A una caída y sin límite de tiempo. Vamos a presentar a quienes comandan a sus equipos. Siempre ha sido de una sola pieza, no es traidora, no necesita irse con sus hermanas, porque esta brilla con luz propia, es la capitán bruja, Xochitl Gemela. Como capitán, en el bando técnico, aparece Rosy Moreno. Bueno, dicen que el que pega primero pega dos veces y ya lo hicieron las brujas. Luego Xochitl sobre Rosy. Xochitl, la reina. Ella es la reina de reinas. La reina del Tololoch. No, es la reina de reinas de la lucha libre y no cabe ninguna duda. Bueno, pues Cintia está estrenando equipo y estrenando la lona de Triple A porque le están cayendo con todo. Estábamos viendo a Rosy, querido Andrés, y ahora sí alcanzamos Pichy, a ver. Trae, no sé, unos palos ahí, ¿eh? No sé qué trae. ¿Sabes qué es? Es el tocado que traía sobre su cabello Alda Moreno. Es un tocado al estilo japonés. Y con ese mismo le está picando las costillas. Son unos ganchos, efectivamente. Al hígado. No, mal ha empezado la batalla por parte de las brujas, que se van a la malditura, que se van a buscar la rudeza y reiterar, innecesaria. Perdón, Andrés, que es a una caída. Sí, señor, es solamente a una caída, pero suficiente para demostrar la clase, para demostrar la supremacía. Creo que las brujas andan muy creciditas al castigo. Primero aceptaron a Migala, después Migala no puede con el paquete y le dan la oportunidad. Las traicionó. Ah, mira, fíjate, entre ellas se pelean. Ahora Vicky Carranza, que ya no tiene que hacer nada en la lucha libre, viene a apoyar a las brujas. Está fuera de forma y creo que no se ve bien, no luce. Fíjate, Vicky Carranza. Qué manera de destrozar la trayectoria de una persona, ¿no, compadre? ¿Por qué? No, pues es lo que yo veo. No. Y es muy respetable lo mío. No, o sea, yo lo estoy diciendo. No. Bueno, ya lo dices en radio. No lo digo. Me salí y me apuñalaste. No es cierto, nunca he dicho nada. Bueno. Que no te vengan con chismes. Bueno, seguimos. Porque vives en el closet. Señoras y señores, esto es pura felicidad. ¡Se quitan! Se lleva Rosy a sus hermanas. Así que Cintia y Alda están regresando a la batalla. Para mí, Vicky Carranza es una muy buena luchadora. Sin duda, una veterana gigantesca, con mucha personalidad y carisma. Adelgazó en serio, ¿eh? Estaba un poquito más gorda. Estaba como Marta Villalobos. Un poco más. Ya no la ayudes. Bien, Rosy Moreno, que pasa por aquí para castigar a Xochitl Gemela. Es la misma acción que sigue nuestro director de cámara, Salvador Núñez. Porque esto es lo importante. Es lo importante lo de Salvador, lo que está viendo aquí con Rosy Moreno. Este es el momento, es la rivalidad, mi querido Jesús. Con mucho gusto vemos la emoción, las técnicas, Alda Moreno, Rosy Moreno, haciendo bien las cosas. Y el público que es un manicomio. Esto es un manicomio, esto es dantesco, dantesco. Sí, Mago Septién. Ay, de veras, mi querido Maroñas, pura felicidad. Venga, Rosy, planchando a la reina. No, muy malo. Planchando a la reina muy con valor. Muy malo. No, pero le echó ganas, Arturito. No, pero entonces, ¿dónde está la experiencia, la acabada? No es. Se le falló igual. Yo no lo vi tan mal, Pues mira nada más. Aquí te da lana. Qué salida tan espectacular de las Moreno. Poniendo el apellido muy en alto. La forma de impactar. Y ahí vienen nuevamente las Moreno. Que venga, que se apresuren, porque esta caída ya se hizo añeja, ya se hizo larga. Cuidado, las brujas manejan este punto fino
lo manejan las brujas. Deberá de tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Venga, puede ser el momento aquí. Uno, dos, dos segundos solamente. ¿Y de qué se enoja Pepe Casas, hombre? No, no se enoja, así es él. Pepe Casas debe ser neutral. Vamos a ver. Aquí las dos se jalan del cuero cabelludo. Rossi es capitán, Xochitl no. Uno, dos, se levanta Xochitl. Millanet, perdón. Son como son carnalas, ya ni me acuerdo. ¡Ah, qué bonito giro en el aire! De parte de Millanet, perdón la equivocación. Entra Cintia, la azulgrana. Híjole, por eso no me atrevo a decirles nada feo, porque a los azulgrana nada. Y vamos a ver. Ponen a Rossi, ¡qué patadas voladoras! Este sí es un lance bello, entra Vicky. Juan, nada más uno, mi querido Jesús Zúñiga. Gracias, querido Arturo. Bueno, aquí viene la señorita Janet, no Jackson, no tuviéramos tanta suerte. ¡Cintia! Pero ahí Cintia está en la esquina y su hermana Alda también. ¿Qué prepara Rossi? No lo sé, hay que esperar, hay que esperar. ¿Un corner suple? Pues no lo sé si pueda... ¡Ah, sí lo logra! ¡Muy bien! Y ahora las otras dos, Moreno, sobre la reina. O lo que queda de la reina. Las espaldas planas, uno. Es a una sola caída esta batalla. Solamente un segundo. Vicky y Janet llegaron a tiempo. Y se van sobre la chaparrita Alda. Cintia se apresura, pero falla en el intento. Falla en su intento. ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden estas brujas? Nunca nada bueno, eso sí, se los puedo garantizar. Ahora le van a hacer lo mismo a Cintia Moreno. Le mandamos un gran saludo a Esther Moreno, que debe estar en casita viendo esta transmisión. Y le decimos que sus hermanas, pura felicidad. Y que ella también, le eche ganas. Dos segundos nada más. Saludos, sí, a Esther Moreno. Eso sí que se recupere, ¿no? Es un deseo de todos, absolutamente. No es nada fácil la fractura que sufrió. Vamos a ver, Vicky. Bueno, proyecta y Cintia la patea en el aire. Compone el castigo muy bien, Arturo. Vamos a ver ahora Cintia, que es la novedad, otra de las hermanas. ¡Ay, la lanza del perro aguayo! ¡Qué bárbaro la lanza! ¡El sentón a la guayina! ¡Hay cuerdas, perdón! Eso, qué bueno que llegaron a romper el castigo porque había cuerdas, Andrés. Pues sí, en parte tienes mucha razón. Sí, sí había cuerdas, claro. Pero no tiene que meterse la otra. Bien, aquí la baja Millonet. Cuidado, porque viene el conteo. Uno, dos, pero aparece Cintia. Bien, ahora está parejo. Aquí ya no hay delito que perseguir. Ya buscaron el camino también las técnicas para hacerle a la malditura. O sea, emparejar esto simplemente. Pero cuidado, me dan miedo las brujas. Me dan miedo las brujas por su experiencia. Bien, ese mortal de Alda, pero pierde tiempo, venga. Esto lo tiene que aprovechar Alda, no tiene que levantar la mano para nada. Ella lo suyo, su trabajo mortal, en cortito hacia el frente. Viene el conteo, uno, un segundo, Jesús, solamente. Solamente un segundo y es una batalla, una sola caída. Contra las cuerdas, Millanet, la atrapan y la proyectan. Muy bien por Cintia, por Alda, que le está echando todas las ganas a nombre de su hermana. La lanza o las estacas, qué patadas le están clavando a Janet. Y ahora por tercera ocasión. Y Alda está aplicada. Uno, solamente un segundo. Pepe Casas, pues para la rapidez de las luchadoras se ve lento. Fíjate que Pepe Casas comete un ilícito muy grande al dejar entrar a las tres luchadoras técnicas. Si él fuera verdaderamente justo, hubiera descalificado a las técnicas porque entraron tres contra una. Bueno, eso lo vimos también ahorita por parte de las brujas y no dice nada don Pepe. Así que está parejo. Ya, entonces se están metiendo a otros terrenos. Se vale, él dice que las técnicas son... ¡Ay, la falla! ¡La falla, las técnicas! ¡Tienen la ventaja, Jesús! Bien, pues ahí están las técnicas. Muy bien. Esta tercia de las Moreno me gusta, ¿eh? Están muy bien sincronizadas con mucha velocidad y vean lo que están haciendo. Propician el fallo de la señora Vicky y también de la otra bruja Miss Janet. ¿Y qué hace ahora Cintia? ¿Qué hace Alda? Se van a lanzar. Estas mujeres son verdaderamente sensacionales. Se alcanza a quitar Vicky Carranza, que es súper experiencia, aunque ahora la proyectan, pero se quitó en pleno vuelo. Hay que aplaudirlo. ¡Ay, ah, caray! Bien, aquí donde estamos nosotros. Oye, qué sorpresa. Donde estaba sentado nuestro eficiente floor manager, sacó una silla a la Carranza.
Esto, a ver. Pepe Casas está distraído. Esto ya no se vale. No, ya no. Pepe ya Casas no. Está distraído. Ya, no. Ya se pasa. Ya. No. Señoras y señores, cuenta inútil. Uno, dos, tres. La ruda. Y aunque nunca gane, arriba el Atlante. Solamente así ganan las rudas. No, esto lo tenían hecho. No, hombre, qué triunfo. Así no me gustaría ganar nunca. Haciéndole al Canelas, robando, hurtando. Esto es un hurto a la... Claro que sí, es un hurto. Es un hurto en despoblado, no, estoy de acuerdo, Alda, no se vale ganar así, claro, yo lo vi y lo estamos consignando, no se vale la forma de ganar así, Alda, no se puede ganar así. Vicky Carranza se acaba de demostrar que no sirve para nada, que solo así puede hacer ganar a sus compañeras, las tres no sirven para nada y sino que lo diga Cintia. Es incapacidad, exactamente. Aquí ahorita lo vamos a ver. Es incapacidad de las rudas. No se puede ganar así. Así no se puede llevar un triunfo, por favor, Arturo. Jesús, tú lo viste. Tengo o no tengo razón. Ni más ni menos. Lo que es. Y... Este es el momento. Mire, es muy claro, Cintia. Es muy claro. ¿Qué opina, Cintia? Mire. Mire, yo decirle que Vicky no sirve para nada. Lo está demostrando ahorita. Con artimañas puede, pero que no lo demuestre derecho, que no lo demuestre con técnica, solamente así le voy a demostrar que somos las mejores y quiero la caballera de todas. Aquí este es el momento de Vicky Carranza, donde va por la silla. Don Pepe Tropicazas está de espaldas, da el sillazo. Vea usted, amigo aficionado de Televisa Deportes, cómo esto no es ganar a la buena. Ay, ve, Arturo, por favor, hombre, mira nada más. No, ay, quería que estuviera cómoda. Esto es la traición. No se va, que le pegue de frente, que la agarre de pie y que le dé con una silla, pero de frente y de pie, así sí lo valgo. Bueno, pues aquí están las técnicas derrotadas, pero el público las abraza con un caluroso abrazo en forma de aplauso. Y bueno, pues ya de verdad... Perdieron, hombre. Hace falta que la comisión castigue a las ¿Dónde rudas. Está la acabada? ¿Dónde está la luchadora acabada? Ay, pues nada más fue por una silla. Palabras. No, nada más fue por una silla. Eso, lo, ¿qué? Hace, eso lo hace cualquiera. Eso ir por una silla y pegarle la lucha. Y pegarle la traición, lo hace cualquiera, espérame. Ay, no cualquiera, no necesitas ser luchador para hacer eso. Las técnicas son donkeys, jamás lo harían. No, hombre, esto no me lo digas hacen esto. Las figuras. Vicky Carranza. Dice el vuelo Welcome de Alda. Welcome to the witch. ¿Viste el vuelo de Alda? Eso es lucha libre. Te traduzco. Eso es técnica. Tu limitado inglés. Ah, perfectamente. Se circunscribe a yes or no. Aquí eran 3 segundos, pero fácilmente. Aparece Xochitl Jamada. Ay, igual para metirse en montón. No, hombre, no. No, nada, Arturo. Tú puedes estar contento, te puedes reír. Puedes decir lo que quieras. Pero no es cierto. Mira el público, ve el público. Olero. El público de San Luis Potosí. Cada vez es más rudo y eso lo sabe usted porque lo ve a través de Televisa Deportes. Simplemente sabe mejor. Metería unos golazos. Y yo más. ¡Huele a pancakes! ¡Anti Maima! ¡El último se queda sin pancakes! ¡Su Anche Maima! ¡Qué esponjaditos! ¡Mis pancakes tienen que estar bien bañaditos en dulce miel! ¡Los míos ahogaditos! ¡Riquísimos! ¡Otra vez al ataque! ¡No van a llegar al juego! Primero son Jemima. Y tenemos el balón. ¡Ay, Jemima! ¿Cómo? A mi vecina le llegaron 5 sobrinos más sus 3 niños. Trae un dolor de cabeza. Yo le recomendé Tylenol. Ay, ya viene Blanquita. Tylenol le ofrece el alivio eficaz que usted necesita.
Y además, no irrita su estómago, como ocurre a veces con otros analgésicos. Blanquita, ese Tylenol me dejó como nueva. ¡Mami, ya tenemos hambre! ¡Vamos, pues! Tylenol, el analgésico que más usan los hospitales. Sigue conectado a la emoción de Lucha Lunes, aquí en Galavisión. Si busca más noticias, más información, más sobre su país, Centroamérica, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, usted tiene que ver ECO. Cada mañana le traemos 3 horas y media de noticias para que al despertar usted se ponga al día de todo lo que acontece en su país y el mundo. Galavisión le ofrece ECO, de lunes a viernes, comenzando a las 5:30 de la mañana este, 4:30 centro. Ahora las mañanas son de noticias en Galavisión. Aquí va el disparo de Diego, fulminante, ¡es gol! ¡Ganamos, papi, ganamos! Aquí no gana nadie hasta que dejen de fumar. Ustedes saben que fumar afecta su salud y la mía. Lo prometido es deuda. ¡Ahora sí somos todos campeones! Cuando fuma, pone su salud y la de su familia en peligro. Rompa con el hábito de fumar. Más vale prevenir que lamentar. Es un placer estar con ustedes a través de Televisa Deportes en este magnífico estudio de Televisa. Bueno amigos, la semana pasada Pepe Casas hizo declaraciones. Hoy le toca el turno al Tirantes porque se molestó de veras con lo que escuchó. Escúchame José, andas hablando cosas que no debes de hablar, que me retes en la calle, que te atreves, te vas a desbaratar. Y sabes una cosa, yo te peleé una vez. ¿Quieres otra vez? Pero esta vez que sea doble. Tu muñeca, tu hijo, su cabellera. Tu cabellera contra la máscara de boxer y esta que vale mucho. ¿Qué te parece? Y no mandes retando en la calle porque yo no soy de la calle, ¿eh? Quizás tú sí. ¿Cómo la ves? ¿O qué? ¿Vas a tener miedo? ¿O vas a necesitar consejo de la muñequita, eh? Ahí te lo dejo, Heavy Metal. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Suena bien la apuesta, ¿no? Las cabelleras y la máscara de boxer. Bueno, R15, Cuerno de Chivo regresan y se unen con el Apache y le dicen a Sevilla... Escoge, ¿cuál te gusta? Oscar Sevilla, te tengo una sorpresa. Yo soy mucha pieza para ti, pero mira, Sevilla, vengo por tu pulguienta cabellera y te voy a rapar. Sevilla, tienes una deuda conmigo. Se llegó el tiempo de cobrarla. Este es un Apache que no usa flechas. Tiene 2 armas y son mortales. R15 y Cuerno de Chivo, estás terminado. Escoge, escoge lo que tú quieras. Continuando con lo que dijeron las Brujas la semana pasada, que están apenadas, que lo sienten y que desean que las Moreno estén mejor que nunca, esta es la respuesta de la familia Moreno para ellas. Realmente me han sorprendido las declaraciones que hicieron las Brujas sobre de la operación de mi hermana Esther y de su Hey. ¿Verdad, Moreno? Pues sí, efectivamente, nunca nos imaginamos que ellas como rudas nos dieran este mensaje. Janet, Xochitl y Vicky, quiero decirles que espero que lo que dijeron sea sincero. ¿Serán sinceras las Brujas? ¿Estarán aceptando las Moreno? No lo sabemos. Quédense en Televisa Deportes para averiguarlo. Por cierto, los Spice Boys están teniendo mucho éxito aún sin debutar. Así que, si tú tienes de 18 a 25 años, envía tus fotos a Río Miscuac 164, Colonia Acacias. Es la dirección de AAA. Así que, este joven Axel nos muestra que es uno de los jóvenes que están en esta preselección. Mucha suerte, Axel, y a todos los que hemos presentado. Después de una pausa, tenemos a los Vipers. Gracias por estar aquí. En lo mejor de A Oscuras Pero Encendidos tienes una cita escandalosa y picante, Mari Loli. Y entre locura y locura pasarás una noche original y divertida. Esta noche a las 10, 9 centro por Galavisión. Cada semana Galavisión te trae La Jugada, una hora con todos los goles, los equipos y más de los mejores momentos en el ámbito deportivo. Esta noche a las 9:08 centro y solo por Galavisión. Ven
Pensé que este día nunca llegaría. Papá le hizo tantas preguntas a Jorge. Papá es dueño de un taller de mecánica y todo lo ve igual que a los carros. Hasta Jorge. Papá me dijo que debía ser seguro y confiable, como su carro de General Motors. Jorge estuvo fabuloso. Se puede decir que pasó la inspección. General Motors. Autos y camionetas con los que puedes contar en los caminos de la vida. Gente en movimiento. Para aquellos fumadores decididos a dejar de fumar, Nicorette les trae un soplo de aire fresco. El nuevo chicle Nicorette con sabor a menta. Nicorette es medicina y es un tratamiento. Al morderlo, su interior desprende una leve dosis de nicotina que ayuda a resistir las ansias de fumar. Y ahora también les permite escoger el nuevo sabor a menta. Su voluntad de Nicorette, aliados contra el cigarrillo. Apoyado por la American Cancer Society. Raymond, ¿viste la gran oferta de Club Música Latina? Te dan 11 CDs gratis más manejo y envío cuando te haces socio. Y compras uno por solo $9.95. ¡Dalis! ¡Mira los CDs! Claro, tienen 14.000 para escoger. Sí, Club Música Latina de Colombia House tiene todos tus favoritos. Así que llama hoy. ¡Wow! Es como tener una discoteca en tu hogar. No esperes, llama hoy al 1-800-435-0979. Club Música Latina, nuestras voces, nuestros ritmos. Mi familia me mantiene siempre ocupada, siempre en movimiento. Por eso uso Always con alitas flexibles, una toalla que se mueve conmigo. Las alitas son tan flexibles que se envuelven suavemente y ayudan a mantener la toalla en su lugar, mientras protegen de lado a lado mejor que la maxi normal. Always con Flexi Wings, simplemente mejor protección. Hay un camino en el cual muy pocos pueden cruzar. Un punto en el que solo algunos pueden llegar. Ese lugar es sagrado. Cibernético, la gente quiere saber por qué estamos aquí. Porque esto es un lugar sagrado para nosotros, Jesús. Tú bien lo sabes, pero antes de continuar con esto, faltan los demás Vipers. ¿Dónde están? El rey del choque eléctrico, Electroshock. La locura humana, Psicosis. La histeria urbana, Histeria. El rey del barrio, el mosco de la Merced. El príncipe de las tinieblas, el maníaco. Y el rey del martinete, Abismo Negro. Cibernético, nos has presentado a las estrellas de la lucha libre, la dinastía Viper. Pero, ¿y ese camino? ¿Qué espera? Primero, la dinastía Viper está más unida que nunca. Cuidado, vatos locos, payasos y todas las cuartetas y todas disque dinastías, porque los Vipers somos los número uno, el 10C de la lucha libre. Y por el camino que tú dices, alguien está por llegar. Vipers, 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 Vipers. Este programa está siendo presentado por Colecta en Español, 1-800-226-2727. Para llamar por cobrar, recuérdalo. 1-800-226-2727. Márcalo. Para mí es tan sencillo. Sigue las instrucciones. Es en español. Marque el número de teléfono. Diga su nombre. Pedro. Lucero. Jacinta. Ahorra hasta un 44%. Así ahorras un montón. No hay nada más fácil para llamar por cobrar. Yo lo uso todo el tiempo. 1-800-226-2727. Recuérdalo y ahorra.
Basta ya de artritis y reumatismo. Por solamente $59.95 más gastos de envío, reciba un frasco con 60 cápsulas de reumartritis con glucosamina y condroitín. Además, un frasco con 4 onzas de crema o linimento reumartritis, también a base de glucosamina y condroitín de acción inmediata. Y gratis, sí, totalmente gratis, un frasco con 100 tabletas de calcio de ostra para fortificar los huesos. Pero eso no es todo. Además, recibirá una pulsera o brazalete de cobre que le va a ayudar con los dolores de artritis, reumatismo, ciática, calambres y dolores musculares. Llame ahora mismo al número 1-800-201-3525. Llame ahora mismo y ordene reumartritis. La promoción es para las primeras 150 personas que llamen al 1-800-201-3525. A mi vecina le llegaron 5 sobrinos más, sus 3 niños. Trae un dolor de cabeza. Yo le recomendé Tylenol. Ay, ya viene Blanquita. Tylenol le ofrece el alivio eficaz que usted necesita. Y además, no irrita su estómago, como ocurre a veces con otros analgésicos. Blanquita, ese Tylenol me dejó como nueva. Mami, ya tenemos hambre. Vamos, pues. Tylenol, el analgésico que más usan los hospitales. Sigue conectado a la emoción de Lucha Lunes, aquí en Galavisión. En las noches, Galavisión tiene deportes, noticias y espectáculos. No te duermas sin enterarte quién metió el gol, quién rompió el récord. Eco Deportes te lo dice todo. Luego infórmate sobre lo último en el panorama internacional, las noticias de tu país y los estrenos del espectáculo. En las noches te esperamos aquí en Galavisión, tu alternativa favorita. Si de reír se trata, hasta en el cielo se oyen las carcajadas. ¿Pero qué haces, Adán? Aquí esperando el otoño, la caída de las hojas. Juntos, pero no revueltos, a las 11:10 entra. Se desata la vida loca, Ricky Martin estrena video, Shakira, Gloria Trevi y Bibi Gaitán desatan rumores, Jennifer Peña nos sorprende a todos y Anabela y Javier te lo cuentan todo en Dímelo. Este miércoles a las 7:06 entra. Y bueno, pues esta lucha es de Bull Terry Match y nos vamos a la acción. Cibernético está muy enojado porque es una falta de respeto. ¿Por qué se viste? Mira, admira tanto Canek. ¿Sabes qué? Sí es cierto. Sí, no me dejes hablar, mano. No, sí es una falta de respeto. Pero si le cae gordo, está bien. No, pero está bien. ¿Por qué? No. Es una falta Mira, de respeto. Mira, aquí yo soy neutral, pero verdaderamente Cibernético recurriendo a las drogas y a los anabólicos para verse fuerte, qué gordo me cae. Todo el mundo toma anabólicos, ¿no? Sí, pero este abusa, mira nada más, ya le vino el rebote, está lleno de granos. No, no es cierto, eso no es cierto. Es hijo del... Pero por favor, no seas así, pelón cubano. De veras, mira, tú tienes credibilidad en el medio. No digas cosas que no son ciertas. Sí, sí son ciertas. No, que no, Arturo. Te respeto porque eres mi compadre, pero a Canek así le ha de ir. Ay, ¿por no, qué, hombre? Espérame. No, no digas eso, sí. Ahí se encargan entre ustedes. Gracias. Bueno, pues aquí está sacando ventaja Cibernético. Cibernético que ya en mayo se le vence su contrato y que, cuidado, puede estar fuera. ¿Y cuántos? ¿Cuántos quieren el contrato de Cibernético? Nomás pregúntenme usted, pregúntenme. Mira, está muy bien, está a muy ver, bien, a ver, Ciber. Me permites nada más la respuesta. Sí. Perú, Perú, se ven y se ven. Es comercial. Mira, bueno, mira aquí. Esto está bien, esto, muy bien, Ciber. No se vale esto. ¿Por qué no? Ay, Maroñas, por favor. Es una batalla en Bull Terry Match. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cuál es el problema? Mira, si el señor, entonces Canek sí puede romper la máscara del Cibernético. Sí puede hacerlo, pero entonces Cibernético no. ¿Sabes qué? Tú no eres parejo. La trae puesta. Pobre de tus hijos, hermano. La trae puesta. Si así los tratas, si con ese criterio los educas, pobrecitos, man. Bueno. No, no hay parejez, no hay cuadratura. Cibernético jala. Venga. Cibernético empuja la silla, está sangrando. Está sangrando Cibernético. Perdón, está sangrando Canek. Te digo que ves otra lucha. Tú vives en el closet, Maroña. Ya mejor, deja Mira. Narrar a mi compadre. Y ser del conejo
narrando luchas. Narrando mentiras, porque esto es incorrecto totalmente lo que dice Maroña. Mira, que tú... Oye, yo fui a la enfermería, les traía reporte. A Oye, ver, ¿qué pasó dilo. Con Janet? Le van a sacar radiografías porque parece que hay algo en el pómulo que temen que pueda ser fractura. Ay, cállate. Bueno, temen, o sea, no. Toco o sea, tampoco podemos alarmar si no es cierto. Parece. O sea, como está tan inflamado el pómulo, le van a sacar radiografías esperando que solo sea el golpe. Esperamos de todo corazón que sea el golpe, porque ya ha habido dos fracturas recientes. La gente grita Vipers, Vipers, Vipers. No todas. ¡Qué bárbaro! Que aquí en San Luis Potosí, soy neutro. Fíjate nada más. Los Vipers. Fíjate nada más, Maroñas, ese es el público. No todos, pero sí, una gran mayoría está con los Vipers. Tres nada más. Ok, como tú. Y tú cuatro. Mira, aquí hay una carta que te voy a leer. A ver. Para Andrés Zúñiga y Arturo Rudy Rivera. Andrés Zúñiga y Arturo Rudy Rivera. Es correcto. Saludar a AAA y a Televisa por estar nuevamente en San Luis Potosí y a Maroñas. Solo le digo que los Vipers fueron quienes los trajeron a los peleadores de kickboxing. Y ya cuando todo estaba calientito, se aprovecharon los disquetécnicos. Bienvenidos a San Luis Potosí, sus siempre amigos, Soledad de Graciano Sánchez. Sí, así dice la carta. Y te consta, Maroñas. Bueno, sigue la batalla. Cibernético nuevamente es el rey de la silla. El rey de la malditura. El rey de lo prohibido. ¿Cuántas ganas se traerán estos caballeros desde hace tiempo? Porque Canek es un luchador de la vieja guardia que quiere que se respeten los reglamentos de antaño. Pero ha tenido que ir, por ejemplo, a sacar bermudas y quitarse el uniforme original con tal de decirle a las nuevas generaciones: me pongo a tu tamaño para que veas que también puedo. Hay algo que el cibernético me dijo y con lo cual estoy de acuerdo. El señor Canek tiene cosido ese cinturón de campeón. Ya completo. Tocó una esquina. Oh. Ay, ay, ay. Tú sabes que para ganar esta batalla hay que tocar las cuatro esquinas de manera consecutiva. Es correcto. O sea, como diría Javier Solís, ay, en paz descanse, porque tu amor es mi espina por las cuatro esquinas. Hablan de los dos. Bueno, señor Canek. Si es un escándalo, dicen. Y hasta me maldicen porque está el tirante. Y ser del conejo cuando cose su cinturón. Eso se lo dicen al señor Canek. O Canek. Hay algunos que le dicen Canek. Los muy amigos de él. Por lo menos se ve bien así. Ha dejado su vestimenta tradicional. Ahora anda con short. Está rompiendo la máscara. Como un jovencito. Empieza a jalar. Es que fue para sacar de onda al enemigo, Andrés. Sí, pero se ve bien. ¿Lo consiguió? Se ve diferente además. Le queda bien. También está sangrando cibernético. Está sangrando cibernético también. Normal. Ahora que vaya por la silla. Después de 200 y ya, ¿qué no va a sangrar? Oye, esto se pone cada vez más tenso y Canek está, pero furioso, y le está pegando. Pero qué copión eres, Canek. Las mismas botas de SWAT, las bermudas, rodilleras. No, es que es para sacar de onda al enemigo, o sea, la gente, ¿qué pasa? Y luego, mira, y tiene mucho apoyo, es lo que sea de cada quien, Canek. Lo apoya Chiviribiri Chivirico. Espérate tú, ¿qué cantas, Arturo? ¿Qué cantas? Está haciendo un buen trabajo, Canek. No, qué feo canto. Está haciendo buen trabajo. Se metió exactamente en lo que está pensando cibernético, tanto físicamente como mentalmente. Oye, compadre, está oye, lo sigue mordiendo, Maroña. Oye, está bárbara la sangrada. Mira, mira lo que le está haciendo, Canek. Está bien, oye. Ya debe tocar querías? Las esquinas, ay, sí. Hombre. ¿Ahora quieres que sea hermano de la vela perpetua o qué quieres? No, Maroñas, pero tú no eres parejo. Yo miro con la misma vara. Ah, sí. ¿De veras? Mira, estas son chicas Vipers. Saludos a ellas, las amo, muchas gracias. Gracias por querernos así. Y no solo a los Vipers, sino al concepto AAA. Muchas gracias. Mientras tanto, el drama del Bull Terry Match se vive aquí en San Luis Potosí, en el MB. Rodillazo bien conectado, pero ¿sabes qué? El señor Canek no sabe ni dónde está parado. Ya debería de haber tocado las esquinas. No, momento. Y ganar. Él, cuando él quiera, espérame. Ahora te vas a meter en lo su lucha. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Pienso, compadre, no a ver, aseguro. A ver. Como lleva la ventaja, quiere destazar a su rival. Claro, una esquina. Claro, ahora sí. Dos esquinas. Querías, Jesús. Tres esquinas. Le falta una. Le faltó. Ya no pudo. Se le acabó el encanto al señor Canek. Pero cibernético no lleva nada. Nada lleva. Muy bien, pues aquí las patadas de cibernético, que también, al igual que Canek, va a tocar una. Va a intentar ganar. Y lleva dos.
Y va por la tercera. Y no, ni la tocó la tercera. Canek se aviva. Bien por Canek. Está metido en la batalla. Por cierto, aviso a todos los luchadores, especialmente a los de AAA, no hagan contacto ni tratos con Coco Amarillo. Lo está ahorcando, sí. Igual que Coco Amarillo está ahorcando. Estrangulación. A su patrón, al que le da, al que siempre lo ayudó. Perdón, Chente, cuando quieras hablamos. Qué mala persona. Por lo pronto, mire, 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 nada más cómo ahorcan. Darle la espalda, no. Oye, puede ¿esto ser. Es descalificación? Darle la espalda. Aquí no hay descalificación. Llevar, no hay. Un, no. Llevar uno y cuarto, uno que ya está para el incer y un cuarto. Incen. Uno y cuarto llevaron. Sí. Con todo respeto para Tinieblas Senior, retírese, no ponga como está haciendo en ridículo ese nombre. Bueno, pues vamos a continuar con esta batalla de Voltaire Match. Es correcto lo que hace Canek, es correcto, pero deja que se recupere el Ciber y entonces verás lo que es amar a los Vipers en San Luis Potosí. Venga, 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 eso es mi Ciber. Primero que se recupere. Bueno, ahí lo tienes. Estamos viendo una chiquitín. Lucha pareja hasta el momento. Sí, muy pareja, ¿eh? Así quiero que termine. Uno contra otro. Oye, ¿por qué le baja el bañador? Eso no se vale, Cane. Eso pues déjaselo para Latin Lover. Como diría Lucero, la señora de Mijares, tácticas de guerra. Y además, está bien. Está bien, Jesús. No, ¿cómo va a estar bien, mamá? Oye, lo que sí el público está enloquecido. Una. Una cuerda, compadre. Ahora va al revés. Ahora va al revés. Dos, dos, dos. No, dos, nada más. Ay, mira, se lastima ahí, Canek. Más bien lo lastima el cibernético. Mira, mira, a ver si toca cuerdas. O va por el rival. Es que estaba... caray, espérame, espérame. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿No es el hermano de Marta Villalobos? Es Barbarito. ¿O de la Monster? Oye, ¿este joven quién es? ¿Quién es? Pues no sé, trae una víbora, es Viper. Por la víbora intuyo que trae credencial Viper. Y por el peinado es como la Monster. ¡Lleva tres! ¡Lleva tres! ¡Lleva tres! ¡Lleva tres! ¡Lleva tres! ¡Venga, Canek! ¡Jala, Canek! ¡Aquí viene! ¡Jala, Canek! ¡Ya me habían hablado de él! ¡Sí, ahora lo recuerdo! Se trata de Monster Viper. ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Foul! ¡Foul! No es foul. ¡Es la tonina! ¡Oye, no, 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 no! ¡Es la tonina! ¡No! ¡Es la tonina! ¡Es Monster Viper! ¡Plancha de Monster Viper! ¡Dos contra uno! ¡Uno! ¡Llévalos! ¡Ayudado por el Monster Viper! ¡Lleva tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Y va a llegar! ¡Mira nada más! ¡Hasta bailando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuatro! ¡Arriba los Vipers! Hoy, como siempre, ellos son los mejores. Y ahora somos más en nuestra nueva versión 99 de Viper Monster. Este joven con más... No, no me importa tu vida. No me importa ni tu cara, no me importa ni tus ojos. Así que mejor te callas, maroñas. Ni tus peroratas ni el garocho. Porque yo estoy disfrutando. ¿Cómo me distraes de mí? ¡Ay, te odio! Bueno, señoras y señores, arriba los... ¿Pero a este quién lo invitó? ¡Ah, caray! Ahí viene dos caras. Caras, dos caras. Dos caras. Pues sí. Bien, dos caras. Es que eso ya calienta, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Calienta! ¡Ay, mira el Monster Viper! ¡Uy, se quitó dos caras! ¿Sabes qué? Son una legión ya de antaño. ¡Vamos! Bueno, hey, te presento a la Tonina Viper. ¿Pero quién no, hombre, invitó? Sensacional, sensacional. Pero mira este joven o estos otros dos caballeros. La verdad es que los Vipers hoy por hoy aquí en San Luis Potosí son lo mejor. No, lo mejor. Solamente así puedes ganar. Son los también. Mejores, mano. La Tonina Viper. Habráse visto semejante y remarrano. Señor, vamos a la repetición. Es que es un faulesote, Jesús. No, no, no. No alcanzo a ver, ¿eh? No alcanzo a ver. Te doy lentes. No, pues tráeme los lentes, pero no alcanzo a ver. Ahí no se ve. Ahí no se ve. Oye, bien por dos caras que viene a defender a su brother. Pues mira, sí, cuántas épicas batallas vivieron. Mira la tonina, mira la tonina. Oink, 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 mira, oink. No, 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 no. Es la única forma de vencer a Canek. Solamente así lo pueden vencer. No, no. Tiene miedo cibernético.
Ahí está la repetición del toque de esquinas. La tercera. Y a la última llega bailando. Es un descarado. Pero ¿sabes quién está pésimo? El Tirantes. ¿Por qué el Tirantes ahora? ¿Qué no, no, pues se mete un marrano que no tiene nada que hacer. Pues no, que todo se valía. Eso fue lo que dijo el Maroñas. El señor Maroñas. Entonces, bueno, ya le estoy faltando al respeto. El equivocado soy yo. No, es que eso dijo el señor Maroñas. Pasen a disculparme. Dijo que todo se valía, pues entonces mandé traer a un chiquitín. Oink, 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 al grito de... De un marranito. Sáquenle aire. Es el Cuchi Viper. El Cuchi Viper. No, no, no. ¿Para qué te doy armas? Nos vas a destrozar. Y termina la batalla. Sensacional, ¿eh? Me gustaste, mi querido Monster Viper. Eres lo máximo. Tonina. Yo le puedo decir como quiera, ¿te parece? Ya lo digo Cibernético. No, a mí me vale lo que diga Cibernético. Lo que importa es lo que digo yo. Y ya dije, ¿sabes qué? No me gustó Cuchi Viper. La resolución de esta cerdo batalla. Viper. Oh, esa sería la definición correcta. Es un cerdo y es un Viper. Qué feo, compadre. Él, no, 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 los demás mis respetos. Bueno, pues si es emoción lo tiene Televisa Deportes Triple A en San Luis Potosí. Prepárese para la acción, para las mejores jugadas, para los mejores momentos del fútbol. Galavisión y Western Union se unen para traerles el más completo resumen semanal de todo lo que acontece en el fútbol mundial. Entrevistas, reportajes y los mejores goles. Western Union, fútbol mundial. Esta noche a las 8:30, 7:30 centro, después de Lucha Lunes, solo por Galavisión. En lo mejor de A Oscuras Pero Encendidos tienes una cita escandalosa y picante, Mari Loli, y entre locura y locura pasarás una noche original y divertida. Esta noche a las 10, 9 centro por Galavisión. Marque el 1010-123 de Americatel y ahorre a lo grande. Llame a México y República Dominicana por 39 centavos el minuto. A ciudades fronterizas de México por solo 25 centavos. A Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador por solo 57 centavos. Y a Venezuela por 45 centavos el minuto. Sin contrato, sin cuota mensual, desde el primer minuto, las 24 horas del día. 10-10-123. Marque el 1010-123 de Americatel y ahorre a lo grande. Y no olvide los especiales 1-2-3 este viernes, sábado y domingo. Amalia. Carmen. Años sin verte. Estás igualita. Mira quién habla. Ven, sírvete una empanada de chorizo para conversar. Los años no pasan en balde. Ahora el chorizo me da una acidez. No, si te tomas un Pepsi Day y Chewable antes de comer. Toma, son masticables. Con Pepsi Day y Chewable es más fácil prevenir la acidez. Es la única tableta masticable que detiene la acidez antes de que empiece. Como en los viejos tiempos no me ha dado acidez. Con Pepsi Day y Chewable más vale prevenir que lamentar. Sabe mejor. El Army me ha enseñado a ver el mundo con otros ojos. A saber tomar la iniciativa. A construir puentes hacia mi futuro. A encontrar el camino que busco. Tu profesión de mañana empieza en el Army hoy. Solo aquí puedes aprender una especialidad técnica y recibir hasta $50,000 para continuar tus estudios. Da un paso adelante. Sé todo lo que puedes ser. Sí, señoras y señores, aparece el pateador número uno. Él es Kickboxer. Y por los luchadores Triple A, aparece el hijo del perro. Señoras y señores, vamos a empezar con esta lucha con un mensaje.
Bats para Arturo Rudy Rivera. Solo quisiera saber cuándo se va a rapar Maroñas, ya que él solo apostó su cabellera en favor del hijo del pulgoso Aguayo y perdió. Solo quiero saber si Maroñas dio su palabra de técnico, ya que si es así, pues nunca se rapará, porque ya tiene más de un mes y solo los rudos y los Vipers tienen palabras. Ya cumplí. Arturo, síguele presionándolo, ya que dio su palabra, entre comillas, Juan Miguel Sierra. Nunca se rapó porque no tiene palabra. ¿Qué va a tener palabra? Se escapa el hijo del perro. Lo detienen. Lo detienen, compadre. Arriba los Thai Boxer. Arriba lo que vaya contra los técnicos. ¿Los Thai Boxer? Sí, sí, arriba, arriba los luchadores triple A. Mira nada más. No, no, todo lo que sea contra los técnicos. Es que es verdaderamente una barbajanería decir que estos cuatro intrascendentes representan a Triple A. Hay mucho mejores. Heavy Metal, Heavy Fresa. Luchadores, luchadores con toda la barba, con todo el cariño, con todo el carisma, que son apoyados por el público. Tú podrás decir muchas cosas, pero la verdad es otra. El hijo del perro, el hijo del perro se va. ¡Se va! ¡Se va! No, no se va. ¡Sí se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! No se fue. ¡Qué pena me das! ¡Ay, qué pena! Es así la canto porque es de los Bukis. Si fuera de los Temerindios. Bueno, pues la bronca sigue fuerte. Muy bien. Talla. Hay emoción y acción en todos los ángulos. Todos están dando como pueden y a como les toca. Ahora sí que viene a quedar muy bien ese viejo adagio. A ver de qué cuero salen más correas. La gente ya gritó perro, perro. Ahora grita parca, parca. Vean cómo se va al piso este joven. Pero la parca es inexistente. Es un luchador desde la década del trompudo Adolfo Tapia. Se va Thai Boxer. ¡Adiós, Nicanor! Thai Boxer se fue. Thai Boxer se fue. ¡Se burla de Heavy Metal! ¡Adiós, basuras! ¡Qué bueno! ¡Me da gusto porque estos luchadores técnicos! ¡No cantes victoria! ¡No cantes victoria! ¡Son una mugre! ¡No cantes victoria! ¡Qué mugre! Yo me Son los que hacen la entrada. Son los que hacen estos llenos. Sí, pero pierden. Los luchadores técnicos. Pero pierden. ¡Va la parca! ¡La parca! ¡La parca! ¡Se va! ¡Se va la parca, Junior! 1-1. ¿Cómo te quedó el ojo? No, pues que siguen siendo macuarros. Heavy Fresa, que anda comprando el último concierto de Timbiriche, que no los engañe, es un inútil. Ahora el hijo del perro, el hijo, a la parca está muy lastimado. Oye, ¿y estas entradas qué? Mira, la parca... Perú, Junior. Perú, se ven y se ven, nunca las vas a tener. Entradón, entradón en San Luis Potosí. El público aplaudiendo de pie, viendo la lucha, apoyando a los luchadores Triple A, que son los consentidos. Yo no. Bueno, tú serás el único. Me vale. Uy, qué pendiente. A ti porque te gusta la malditura. ¡Se va el hijo del perro! ¿Se va? Se va. Ya encontró la horma de su zapato. Bueno, Carlos Gutiérrez lo baja. El gladiador, muy bien. ¡Lastímenlos! ¡Lastímenlos! No, no digas eso, compadre. ¡Por favor! ¡Claro! ¿A mí qué me importa si son técnicos? Si son gente inútil. ¡Y se va el segundo, compadre! Se va Kickboxer. Kickboxer está afuera. Adiós, Nicanor. Y hay tres Triple A y dos Kickboxer. Esto favorece a los luchadores Kickboxing, Triple A, ¿eh? Esto favorece a los luchadores Triple A, aunque usted no lo crea. Porque aquí la supremacía, 3-2. Venga, es el momento de apretar. Vamos a diezmar. Venga aquí, a diezmar venga a esos aquí, luchadores. Boxer. Venga aquí, Boxer. Venga aquí, no, Boxer. No, 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 Arturo, no sé qué lucha estás viendo tú. Lo que vaya contra los técnicos, lo amo. Estoy de acuerdo, pero no así. Hay que reconocer en la vida. Sí, cuando el de enfrente malísimos. Es mejor que tú, reconócelo. Mira cómo lo baja. ¡Cómo lo baja, Máscara Sagrada Junior! ¡Esa es la forma! ¡Vámonos, Máscara Sagrada! ¡No lo pienses! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se fue, Máscara Sagrada Junior! ¡Ay, sí, no se lastimó las pantimedias! ¡Mariquita! Bueno, pues sigue la batalla. Ahora sí parejo. 2-2, Jesús. ¡Tirantes! Bueno, y el tirante se está ayudando a los técnicos. Esto es increíble. De verdad, si no lo estuviera viendo, lo dudaría. ¿Qué azotón le dan al gladiador Gutiérrez? ¿Qué azotón le dan a su compañero? Que en este caso pasa a ser... ¡Se va Heavy Metal! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se fue Heavy Metal! Pero ya bailaron, porque son 2-1. Le van a dar tal felpa al hijo del perro, que no va a quedar ni el apellido. No, pues...
se la pusieron de apechito. Son más inteligentes los técnicos. Los técnicos. No justifiques. No seas. Tú rápate y no seas marica como tus allegados. Dos contra uno. Es la única forma. Dos contra uno. Es la única forma de sacar a los luchadores triple A. Porque no pueden uno contra uno. Ay, sí, no pueden. Que no tienen tanta velocidad. Ay, no pueden. Como decían. Ay, sí, de veras. No pueden. Ay, de veras. Ay, mira, sí. Ahora se van los a ver dos. Qué día vamos de compras. No, maná. Venga, hijo del perro, venga. Eso es todo. Va a quedar uno contra uno. ¡Qué bien lo baja! Ya se fue el Tigre Silva, está fuera. Kickboxer. Venga, Kickboxer. ¿Quién es? Tigre Silva, el que se va y se queda Carlos el Gladiador Gutiérrez. El hijo del perro pretende salir, pero nada. Ahí está el doble campeón. ¡Qué bueno! ¡Mátalo de luchísticamente, claro! No. ¡Destrózalo! Ahora sí está pareja. Nada, está parejo. Ay, el perro Aguayo Junior no vale para lo que se le unta el queso. Lo puede fracturar ahí, Cuidado, sí, el tobillo. Sí, sí. Esto cuidado, es lo que llaman grappling. Los luchadores o los peleadores de kickboxing, esto es lo que llaman grappling. Al ras de lona llavear, pero lastimando quizá lo suficiente para rendir al rival. Vuelven a bajar al hijo del perro. El Tigre Silva no ha bajado de la jaula. Y continúa lastimándole el tobillo. Mira lo que está haciendo el hijo del perro. Una hombrada sensacional. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver. Y el hijo del perro hace lo correcto. Hace lo correcto. Deslocando a... Oye, perdón. Vino aquí el heavy metal y nos agredió. No es posible. O sea, vamos. Andrés, ¿justificas eso? No. Bueno, no se vale. Se va el hijo del perro. Se va el hijo del perro. No, vete, hijo del perro, vete. ¿Para qué lo perdonas? Ya tenías la salida. El tobillo se lastima al caer. Ay, hijo del perro, tú perdonaste. Bueno, pues ahora va a tener que pagar caros errores. Está lastimado del tobillo. El hijo del perro se mueve, se defiende como puede. Carlos el Gladiador Gutiérrez busca que el hijo del perro pierda. Que no gane, por supuesto. El tobillo continúan lastimándole. Y la verdad es que Carlos el Gladiador Gutiérrez está decidido a molestar y a lastimar quizá. Espero que no sea esa su intención, pero es lo que alcanzo a ver. Ojalá y lo destroce, pero se va. Porque se va. Son una basura. Se va. Están ganando. ¡Maricones! Bueno, ganaron los luchadores triple A. Perdieron, perdón. Sí, perdieron. ¿Qué lucha estás viendo? Perdieron, perdóname. Bueno, está muy lastimado el hijo del perro. Primero tobillo. Fue la Parca Junior. El tobillo lo tiene muy lastimado. Y creo que aquí se lastima solo el hijo del perro cuando lo quiere rematar. Ya tenía la salida. Era buscar irse. Y no, se regresa y ahí se lastima el tobillo, Jesús. Bueno, además de que no quites el mérito al Gladiador Gutiérrez. Sí, perdón. Sí, hizo su trabajo. ¿Quién ganó? Pues los kickboxing. Ahí está, Andrés. Pateadores. Al respecto, ¿qué hay que decir? Bueno, que el hijo del perro es el que pierde. No gana desde kickboxing. Hay que saber perder, mano. Nada, sí. Nada. Mira cómo los tratan a los luchadores, a los boxeadores, estos de kickboxing. No los quieren. Mira, el público no los quiere. Es algo normal. Demostramos que son los mejores. Ahora, ¿quién viene? Ah, mira, ahí vienen los vatos locos. ¡A caray, espérame! ¿Qué hacen los vatos locos? ¡Ay! Espérame, yo voy con los kickboxing. A ver, ¿qué pasó, picudo? ¡Mira! ¡Ey, Enrique Flores! ¡Nosotros somos los campeones nacionales! ¡Los amos del escándalo! ¿Y saben qué? Se acaban de enfrentar contra unas señoritas. Con nosotros se van a enfrentar con puro machín y pura gente de barrio que sí sabe pelear callejeramente. ¡Y sobres! De una vez. Oye, caray, pues es que tiene razón, se enfrentaron a señoritas. ¡Ay, qué tiene que hacer la nena heavy metal, maricones! Bueno, pues esto ya es la locura. Los vatos se vuelven retadores para los hombres de kickboxing. Es que tiene razón, Andrés. No se enfrentan a lo mejor.
Porque ¿dónde me dices que Máscara Sagrada, Heavy Metal, La Parca Junior, son una sarta de intrascendentes? Son ídolos, son ídolos. Y tuyos que los has inflado. No. Los verdaderos amos del escándalo, la cuarteta que manda como campeones nacionales, son los vatos locos. Por favor, reconócelo una vez en tu vida, por vida de Dios. No, son campeones, estoy de acuerdo, mi querido Arturo, ahí no hay duda, ahí no puedo decir nada, pero de que los luchadores técnicos AAA son dignos, dignos del enfrentamiento. No, 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 si son técnicos no pueden ser dignos, son intrascendentes. Ah, caray, ¿quién viene ahí, Andrés? Bueno, pues ya ha salido. No, no. El señor Muñoz. Es el promotor. Es el promotor. ¡Al promotor tacaño! Sí. Bueno, pues el promotor se ve inmiscuido en este broncón terrible que se da fuera del cuadrilátero. Fíjate, ahí está defendiendo promotor. A Heavy Metal. No, dice que ya y muera, no, no defiendo. ¡Ay! ¡Qué bueno! Muy lastimado el hijo del perro. Y ese es el promotor. ¡Ey, ey, ey! Bueno, bueno, ábranlo, abran este micrófono. ¡Ey! ¡Ey! Muchachitos, a esas niñas, no sé cómo les llamen, esos juniors, aquí llegaron los vatos locos para demostrarles. Llegaron los amos del escándalo, llegaron los campeones nacionales, y échenos a que nos echen boxing a esos juniors o a esos Vipers, que aquí no son nada. ¡Campeones! ¡Campeonas! ¡Campeonas! Están sacando al promotor en ese momento. Porque se, están llevando al promotor los amigos de la Cruz Roja. ¿Sí? De aquí de San Luis. Porque quedó bastante, bastante lastimado, amolado. Claro. Amolado. Un sillazo que le dan. No pudo ni meter las manos siquiera. Pero por no tuvo tiempo. ¿Quién lo manda a traer? ¿Quién lo invitó? No, él viene nada más a poner paz, ya no, lo dije. No, es que no es el momento, Maroñas. Estaba... Estos jóvenes, ¿quién los para? Mira, ni Antonio Peña los puede parar. Ve cómo se están agarrando. ¿Y Jesús Núñez? Tiro del... No, Jesús Núñez. Menos. Él nada más con las edecanes, a ellas sí las puede calmar. Ahí va, ah, Lucio. Esto ya es la locura. Mira, la locura también Lucio verdadera. Le va a entrar a la separación. Luchadores técnicos contra vatos locos. Pero fíjate cómo la amargura de los luchadores técnicos se tiene que reflejar atacando a los vatos locos. Ahí está Antonio Peña, director de AAA, tratando de imponer paz, pero ¿sabes cuándo? Jamaica, chulis. No, es que está difícil, campeón. Oye, yo hago lo que sigo molesto es con Heavy Metal. Sí, estoy de acuerdo, no, Arturo. No debe hacer eso. Mira, lo que sí. Tiene razón ni hablar, ni más ni menos. Pero no agredir. Sí, ahora la Parca se volvió retador con los vatos locos. Ahora, ¿qué es lo que viene? Vatos locos contra técnicos. A ver, me gustaría. No, por lo pronto, no. Los técnicos no existen. Va contra los boxers. Otra cosa, señores. Porque ahora otra sí cosa. Van a encontrar los boxers a sus papás. Otra cosa, el perro Aguayo sigue ahí tirado en el cuadrilátero, en la jaula. Podemos ver, nuestra cámara va a voltear en un momento más. Y el tobillo le está doliendo muchísimo, Arturo. Sí. Mira, ahí está la Cruz Roja. Ya, la benemérita institución. Mira, nada y mira más. Entraron los vatos locos al cuadrilátero mientras ya al se promotor, al promotor ya se el señor Muñoz. Si Muñoz fuera brasileño, sería Tacañeiro do Nascimento Filho. Entradón. Y es que no lo ensayamos. Ay, caray. Ay, Dios Santísimo de Guadalupe. Está lloviendo aquí. Esta de todo. Torta era de jamón. El público está muy emocionado. Demasiada emoción, mucha felicidad en esta ocasión. Bueno, pues caracoles está terminando esta batalla, mi querido Arturo. Muy accidentada, pero creo que ha sido del agrado del respetable, porque los luchadores técnicos AAA se brindaron, dieron una lucha. Pero no importan, no existen. La Parca, si dice que está lastimado, es pretexto. Dime cómo fue. ¿Para qué se presente? Ganaron los kickboxers. Sí, pero ¿por qué? Porque el hijo del perro perdona. El hijo del perro perdona. Sí. Bueno, pues así se llevan entonces al hijo del perro. También ha salido Máscara Sagrada, La Parca Junior, Heavy Metal. Van tristes. Saben que no obtienen el resultado, pero siempre hay una revancha. Andrés, vida, y los revancha. Kickboxing les vuelven a ganar a los luchadores técnicos AAA. Sí, pero ahora se van a aparecer ya los vatos locos después de ese reto del picudo. Sí, ¿estás de acuerdo? Exactamente, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que dicen los luchadores, pero el público sale satisfecho. No, sale encendido, en serio, ¿eh? Más allá de quienes ganaron,
¿sabes qué? El público de San Luis Potosí, 11 de calificación. Y si es emoción, lo tiene Televisa Deportes en San Luis Potosí. Bueno, estamos en una parte de los vestidores con los luchadores. Triple A, después de la batalla, está en malas condiciones el hijo del perro. Así es, nosotros les jugamos deportivamente, pero esto no es deportivo. Si vamos a lastimar, nosotros somos los mejores. Es el segundo lastimado, aquí tenemos a la Parca. Oye, mira, está la lesión pasada del hombro, todavía está todavía vigente esta lesión. Bueno, pues así han quedado los luchadores Triple A. Y recuerden, ojo por ojo, diente por diente, acuérdense. Amigos, ha sido un placer estar en San Luis Potosí, donde los Vipers sin duda son la ley. Me enorgullece decir al señor Maloñas, al señor Rivera, que a pesar de sus peroratas, aquí los Vipers son los que valen. No vaya a pasar lo que en Caborca. No, ni le muevas, ni le muevas. No, en verdad. Para que no pase lo que en Caborca, váyale a Vatos Locos o Rudos, que son especies vigentes, no en extinción. ¿Y por qué no a los técnicos? A nombre porque no sirven. A nombre de Salvador Núñez, en la producción y dirección general, la unidad número 6 de Juan Carlos Estrada. Reciban un cordial abrazo del técnico más técnico, Andrés Maroñas, de la voz más bella de la radio en México. Y del rudo número 1. Parte circunvecina. Arturo Rivera. Gracias, que les vaya muy bien. Sigan. Continúa el Consejo Mundial de Lucha Libre. Estás viendo Galavisión.